De ceremonia, de protocolo, de pacto, donde converge un público de manera pasiva para ver, para escuchar, y frente a ellos está un grupo de actores que tienen algo que contar. Eso es realmente ese punto. Teatro también al lugar o edificio destinado a la representación de esas obras u otros espectáculos escénicos. Es un género literario para comprender las obras concebidas en un escenario durante un grupo. Muchas obras las escriben en la vida, o sea, un escritor de temas. El drama, donde ahora se hace una revisión, drama es todo lo dramático y todo lo I'm going to go to the next one.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Miren, esto lo vimos en 15, empezamos dos años. A mí me impresionó de que cada uno tiene su tema y tiene sus actores, y es que lo que han interpretado. Cada día hay una funcionalidad en un lado diferente. Y vemos desde Chile, que se compuso hasta nuevamente el español, claro, conocido al ruso. Y al reactor del barrio se le saluda como si fuera el doctor Lombos, exactamente, con gran respeto. Como que se puso a ser todos, se puso a ser
Thank you.